For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display. A physical object that disappears into the experience. This is iPhone 10. This DJ is so funky, man! El anuncio del iPhone X, un smartphone con detalles premium, fue uno de los momentos más esperados del evento. Se trata de un teléfono con pantalla de 5,8 OLED, algo que ya ofrece la competencia pero que es innovador dentro del universo Apple. De hecho, el iPhone X es el primer celular de la compañía con este tipo de display. Uno de los aspectos para destacar es que no cuenta con botón de home y para ir al inicio hay que deslizar el dedo hacia arriba de la pantalla. Además, ofrece la posibilidad de desbloquearlo con reconocimiento facial. Es decir, que con tan solo mirarlo se activa. Esta tecnología está disponible desde la versión 4.0 de Android. Y si bien no es algo nuevo, la compañía remarcó que la herramienta tiene un gran nivel de precisión y ofrece gran nivel de seguridad. Esta nueva herramienta, denominada Face ID, fue entrenada con inteligencia artificial para lograr un gran nivel de exactitud. Según la compañía, la posibilidad de que se equivoque es una en un millón. Sin embargo, durante la presentación falló en dos oportunidades. Fue recién en el tercer intento que se logró activar. La empresa destacó que los datos biométricos son almacenados y procesados en el teléfono y que no se emplean servidores externos. Face ID también se puede emplear para autenticar pagos en aquellos países donde esta opción está habilitada. Our new True Depth camera system, contained within this tiny space, uses extraordinary depth sensing technology. Para despertar a Siri basta con llamarlo con la voz, como se hace habitualmente, o bien, presionar un botón lateral, tal como se debe hacer en el Samsung Galaxy S8 para activar el asistente virtual Bixby. Uno de los momentos más celebrados de la presentación fue cuando se dio a conocer el sistema True Depth de la cámara que permite generar animojis o emojis animados. Según se vio en la demostración, se puede dar movimiento y voz a los populares gráficos que hoy son una parte importante del nuevo lenguaje digital. El iPhone X cuenta con una cámara dual de 12 MP que permite hacer zoom óptico de 2x. Tiene estabilización óptica en cada una de sus lentes, un telefoto y un gran angular, con apertura focal de 1,8 y 2,4 respectivamente. Esta característica también está presente en el Samsung Galaxy Note 8, presentado recientemente en Nueva York. Graba en 4K, tiene detección automática de rostro y tecnología HDR. La cámara frontal, por su parte, es de 7 MP y f/2.2. También está calibrado para permitir una experiencia de lujo en realidad aumentada, tal como se anunció en la conferencia. El smartphone tiene chip A11 Bionic, el mismo que emplea el nuevo Apple Watch. This is iPhone.